Volvimos de las vacaciones. No sé si alguien lo habrá notado. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Nos extrañaron? ¿Vos crees ¿No que nos lo notaron? Extrañaron? Yo creo que sí, que nos tienen tan presente Alguien habrá notado, que nos ¿no? extrañaron. Sí, ¿no? Y decidimos volver con un poquito de humor, porque así estamos. Nosotros extrañábamos un poquito la cámara, las reacciones y sobre todo reírnos y divertirnos con ustedes. Así que dijimos, vamos con un poquito de humor y de freestyle. Sí, es ¿Eh? verdad. Que va a ser muy divertido este video, Nos sin encanta. duda. Sí, tal Vamos a cual. ver. Vamos a verlo. Vamos. Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo Hola amiguitos, andan? ¿cómo están? Bienvenidos a Bienvenidos. una nueva Mate Reacción, bienvenidos a un nuevo jueves Bienvenidos a un random. nuevo jueves random de freestyle, de humor, de loquillo, de todo un poco. Random, random, de Sí. trova, de De freestyle, trova, qué de muchas lindo. cosas. ¿Qué onda este evento? Es la fiesta de los criollos, que no tengo ni idea qué es, pero bueno, lo subo a loquillo, que tiene trova, tiene freestyle, tiene un poquito Me de encanta. eso. Así que. Nosotros estuvimos de vacaciones, así que nos Fuimos de tomamos un vacaciones, nos tomamos descansito. 2 semanitas más o menos de Sí, descanso. así Pero que. bueno, acá volvimos, estamos acá presentes, Con todas las siempre para energías ustedes. renovados y listos para reaccionar. Sí, ¿Vos estás lista? estoy con colorcito, ¿no? Sí, yo también, ¿no? Estoy Esto. maquillando, o sea, no se me ve la cara tampoco, pero. Sí, estamos bien, estamos bien. Un calor hace en Sevilla. No, escapamos un rato del calor de sevillano, pero ya volvimos y ya Volvemos, estamos sí, haciendo sufriendo. mucho calor. Sí. Pero bueno, vamos a ver el calor de Bogotá. El calor de vosotros también. Exactamente, a ver esos comentarios que opinan al respecto de este video también. Vamos. Vamos. ¿Es un evento entero de eso? No, no. Sí, mira, freestyle versus trova, parece que es un evento entero. Qué Pero muchachitos, qué bueno, espectacular. ¿Será No en sé qué está Colombia? pasando porque veo a la gente sentada. Quiero saber a quién le gusta el Dale. freestyle. Si a vos te gusta el freestyle, vamos a colocar las manos apuntando al aire. Todos, todos, todo el Coliseo Med. Suéltalo, Javid, cuando quieras, mi hermano. Esto es una fiesta. ¿Y la fiesta cómo es? Saltando, saltando. Quiero ver a todo el mundo saltando, Saltando, saltando. saltando. Quiero ver a todo el mundo saltando. Ahora damos el conteo. En tres. Empezó. Y esto es la fiesta de los criollos. Gracias, Bogotá, por Ah, siempre pero el darnos host su también apoyo. Sí. freestyleando, todo espectacular. El show de comedia con el freestyle y la trova se puso más seria. Bueno. ¡Eso! Esto es ritmo y corazón. Bueno. ¡Bogotá! Señoras y señores, ¿no se está escuchando el ruido? ¿Cómo está Bogotá? Ay, qué linda, es una Dale, colombiana esta. Bogotá. Parceros, parceras, yo soy NAZO, soy rapero y presentador y tengo el honor de ser su maestro de ceremonias en esta noche. Pero todo este tema del freestyle comenzó con una hermosa cultura llamada hip hop, que lleva 50 años cambiando vidas. Y Claro. todo comenzó con el DJ, Sisas, el DJ. Y aquí en Colombia tenemos a uno de los mejores. Por favor, fuerte el ruido para el gran JB. Jaybeat. Dale, JB. Banda, Perros Musicalizando. Criollos ha preparado para ustedes el mejor show de improvisación. Dos disciplinas, el freestyle y la trova. Y para ello han traído a los campeones de campeones. Claro, Eso. Para que la dupla que viene a continuación representa el pueblo latinoamericano. Qué bueno. Campeón de FMS Caribe. Sí, señor. Campeón de FMS Y Argentina los dos van a y estar en la ahora World Series. campeón internacional de FMS. Como el parcero, Eso. todos vamos a hacer así. Dos L, dos L.
¡Lele! Muy bien. Para recibir a... Letra y la red. ¿Cómo se encuentra la gente? Todo el mundo con las manos en el aire. Las manos arriba, letra y Larry, Venezuela y Argentina, propagando rima. Cuando me subo pa' una tarima, soy una estampida que imparte conocimiento. Quiero una fuerte bulla de todo el evento. Yeah. Gracias de todo el evento, por nuestro talento, por la magia que como equipo yo represento. Ya vinieron Argentina y Venezuela, de todas las que existen, las mejores escuelas. ¡Esa! Representando la bandera, sacando la cara y llenando la nevera. Más allá que la cartera, les tengo una noticia, loquillo y JP hoy se van pa' afuera. ¡Adiós! Fuera con toda la calidad y sin caridad, destacamos en capacidad. Trajimos nuestro talento para su vecindad. Muchas gracias, Bogotá Ciudad. ¡Ay! Bogotá Ciudad, hoy que lo estoy viendo, hermano, te hablo claro que estoy feliz y lo entiendo. ¿Cómo? Bogotá es increíble, por eso es que estoy sonriendo. ¿Cómo? Por eso aquí llevo ya 2 años viviendo. ¡Linda! Sí, señor. Esta dupla ya sabe lo que es ser campeón. Con ideas perfectas como Platón, hasta la lluvia nos recibe llorando de emoción. Genial que está la filosofía. Espectacular, me encanta. Manda con todo el corazón que suene aquí hasta Argentina, como dice Larry. Y con ese mismo corazón que suene aquí hasta Venezuela, como dice Letra. Muchas gracias. Oigan, parceros, pero estos campeones se van a estar midiendo... ¿Contra quién? Contra otros grandes campeones. ¡Ay, ay, ay! De hecho... Me gusta. ¡Pentacampeones! ¡Bueno! ¡Reyes de la Trova! ¡De la Trova! Quieren ganar también el campeonato internacional allá en el llano también, representando todo el repentismo. No estoy viendo las manos en el aire. ¿Qué pasó todos? ¿Qué pasó todos? Para recibir a... ¡Loquillo! ¡Eso! ¿Cómo? ¿Qué buen humor me pone la trova? Es espectacular. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Palma! ¿Cómo dice? Ti 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 ti. Ah, sabemos mucho de trova, Mirándoles esas caras, los conozco, me parece. A este le gané en God Level y a este en FMS. ¡Eso! Que los dos fuimos dupla, hoy te soltaré la mano. Porque tú eres mi amigo, pero JP mi hermano. ¡Vamos! ¡Ay, estoy muy contento! Y aunque se crean tan chimbas con sus estructuras planas, les trajeron los mejores de la trova colombiana. Ya empezaron a tirarnos, pero aquí está nuestra raza. ¿Cómo? Y un perro cuando es bravo hace respetar la casa. ¡Casa! Y están de visitante los campeones. Con gusto se la contesto porque somos rey de reyes. Pa' que respeten, muchachos, y pa' que pierdan la fe. Los vamos a deportar, se me van usted y usted. ¡Eso! ¡Qué bueno que son! ¡Es buenísimo! ¡Qué lindo evento! Me encantó este evento, es espectacular. Está muy internacional. Venezuela, Argentina, aquí trajimos una dupla también internacional, vea, Dabeiba y Robledo. Banda, a continuación vamos a medir el ingenio de estos grandes artistas. Primero será a través del freestyle. Vámonos. Aquí veremos quién improvisa mejor en rap. Pero para que JB suelte el instrumental, ¿saben qué tienen que hacer o qué? Gracias, mi hermano. Todos, allá en la grada, ¿qué pasó? ¿Aquí qué pasó? Todos saltando, saltando. ¡Vamos a hacer ruido! Diría de Kaesh. Inicia. No, Micio lo dice de otra manera. Todos se van a tirar. 4x4. Toda la banda del conteo. Bueno, a lo bife.
Él me ganó en FMS lo que dijo este parcero, porque yo no lo ataqué, lo respeté como rapero. Pero pa' hablarte claro y pa' serte sincero, quédate con JP, marico, ya no te quiero. Deja de chillar en las improvisaciones, novia tóxica, calma tus emociones. Hermanos, son improvisaciones, ustedes son invitados, nosotros los anfitriones. Pero pierden al fin, cuidado hermano Abel, que tenemos a Caín. ¿Que me ganó? A mí me parece mal. ¿Quién fue el que ganó en FMS Internacional? Bueno, te lo digo en un susurro, y aquí yo voy a matarte con quijada de un burro. Un argentino y un maracucho, fuera de aquí venezolano, ya tenemos muchos. Ya tenemos muchos. Falta más para que se note, porque realmente entre Venezuela y Colombia no hay barrote. Y te voy a matar con este acote. A mí no me levantes la voz, que uno te ha salido bigote. Aquí está el barbao, para representar al cachorro que hoy se vino bien parado. Oh. Hermano, se ve que han sufrido, porque tú eres el venezolano y Larry es el desnutrido. Ay, pobre Larry. Soy el desnutrido, porque su estilo es muy poco nutritivo. Muchos venezolanos, qué boludo. Muchos venezolanos y no le gana a ninguno. Le ganó a este que la barriga se infla. Me habla de bigote con bigote de Cantinflas. Quería un asado argentino sin presencia, pero este flaco no da ni pa' caldo de menudencia. No. Pa' que tirate esas rimas y letras te mata y te asesina encima de la tarima. Mira como yo te paso por encima. A tu jeva le gusta que yo se los pase. Mosca con las rimas. Venezuela y Argentina en el formato. A los dos, los cojo, los mato, les calmo a los dos, aquí el arrebato. Los dos no son los mejores, son los más baratos. ¡Ah! No, eso no es así, somos los más talentosos como el se ríe, Larry. Yo puedo estar flaco, eso es así, y ellos tienen más rollos que un muñeco Michelin. No estás flaco, con raciocinio, pero este parece una pelota de patrocinios, las que rotaron por allá. Larry, cuando quieras yo te gano aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, ¿qué está diciendo este novato? Si cuando yo agarro el rap, te juro que rapeo y te mato. En esos tracks yo te reviento, pues te parto de hace rato. No eres un perro criollo, perro, eres un chichipato. Bueno, esa referencia al perro criollo. Perro criollo, y eso ya está comprobado. Hermano, ¿acaso no has escuchado el coro de la gente que dice guau, guau? ¡Ah! No son perros criollos, son caniches mojados. Nos trajo por baratos el hermano Loquillo. Lo barato sale caro. Claro, yo hoy me muero de la dicha. Un bulto francés contra este perro salchicha. Y si no sabían sobre mi improvisación, la gente en Colombia a mí me ama huevón. Más bien. A ti te ama huevón, pero a mí me ama más, pues me regalan su ovación. A ti no te quieren. En este evento trajiste a Larry para que te ganen tu propio cuento. No sé si puedes, compañero. Si vas a ganarme, demuéstralo aquí ligero. Quiero ganarle, muchacho, porque yo soy el más montañero. Dos perros callejeros, dos gatos canequeros. Muy triste. En el escenario ni siquiera te sentiste. Perro salchicha debe ser un chiste. La única salchicha es la que te comiste. La salchicha es la que te comiste. Y después de comerme la que te tan triste. Igual que tu novia, como esa novia que bueno, la voy a comer yo cuando venga a Colombia. ¡Bueno! ¡Se picó! Me encantó esta peli que no lo habíamos, visto en trova, pero nunca lo habíamos visto ahí. Es verdad, es verdad. Es espectacular. Y aparte me encanta la sonrisa y la buena onda que tiene. Muy bueno. ¡Dale, métele ruido! Espectacular, familia. Bueno, aquí mis amigos, Larix y Letra, estaban muy tranquilos porque ya estuvieron en su zona. En exacto. Ahora, vamos a ver cómo les va el trova. Esto lo quiero ver. Esto lo quiero ver. Oiga, pero ¿cómo así? ¿No quieren escuchar trova? Va a ser difícil, che. Quiero ver a Larix en trova. A Letra lo veo más, pero Larry es como está un poquito lejos. La frontera Colombia-Venezuela. No es fácil la trova. No. Quiero verlo a Larry. ¿Habrán practicado? Lo sabrá, capaz que se lo sabe. A ver. Yo les doy la bienvenida a la tierra bogotana.
y a su majestad la trova, esta trova colombiana. Pero pa' que la escuchen bonita, mira como yo les voy a demostrar en este evento una cosa muy bonita, que es la freestyle con la trova. Bienvenidos muchachitos de la trova doble tempo. ¡Eso! Trova doble tempo, me encantó. Entonces ahora nosotros lo hacemos más complicado, para que no se compliquen mucho estos desgraciados. Ahora que les ganemos, reparamos sus males. Nosotros también podemos, no se sientan especiales. ¡Bueno! Me gusta porque Larry tiene que cantar. Aunque esa estuvo muy buena con esa rima de letra. ¿Cómo? Miren que este Larry canta como cuando lo penetra. Que parece una niña, yo ya le gané a Balleste. Que me voy a asustar con el flacuchento este. Este espectacular. No le gusta como canto, no le gusta demasiado. En cambio el JP canta como gato atropellado. Hasta trovando ahora, nosotros somos muy buenos. Y ahora vinimos directo a ganarles en su terreno. ¡Bueno! Está fónico la rectal, sí. Me parece. ¿Qué pasa al argentino? Que sea bueno lo dudo. Es que esto es una fiesta. Despertar pues pelotudo. Estamos espachangueando. Por eso es que lo repruebo. A este le falta garganta y a este le faltan huevos. ¡Mamá huevo! Mira cómo agarro yo la trova y le meto con un talento súper demoledor. Mano, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero yo lo puedo hacer mucho mejor. ¡Qué lindo! ¡Entra! Soy el terror de Loquillo y JP cuando me ven improvisando en la tarima. Loquillo duró una temporada en FMS Colombia y no tiró una buena rima. Venga, le respondo doble tempo, pero a mí no me hable de la tal FMS. Sí, señor. Que yo nunca he querido ir, pero el día que vaya yo los dejo de PS. Porque hoy aprendí aquí como dos lenguajes nuevos, con el flaco chupapijas y este gordo mamahuevo. ¡Mamahuevo! ¡Ay! Este gordo mamahuevo. ¡Ahí está! Y esto es una leyenda, si estos dos están gordos de tanto comer verde. ¡Para! ¡Paren un poquito! ¿Quiere que grite y que lo crea? Entonces ya me despertaste, loquillo marico, gonorrea. Muy bien. Él me dice gonorrea, yo esa rima no la saco. Y baila, loquillo. Gonorrea tiene usted y por eso está tan flaco. Me dirás que es por joder, una bulla se revela. Pa' mi hermano de Argentina y mi hermano de Venezuela. Diciendo que no soy pana, primero nos tira punta, pero luego nos la mama. Loquillo, párate serio, rapeando para tu gente. Tú estabas pidiendo sangre, asume lo que está aquí enfrente. Yeah. ¡Woo! Bien. 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 Muy bueno, me encantó. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, Bogotá! ¡Me encantó! ¡Un fuerte aplauso! Con intento nomás. Qué chimba de energía. Vamos a ver ahora. Qué chimba de energía, qué chimba de vida, diría Karol G. Me encantó. Hasta ahora está espectacular. Muy buena. Me gusta la frase de Karol G. Me gusta. Ahora, lo que creo ahora que se viene es una mezcla entre los dos. Claro, ¿no? Puede ser, sí. Va a estar muy bueno. O sea, me está encantando bueno. Este evento de mix de freestyle y todo. Ahora, la buena energía. Muy buena onda, sí. Va a salir un representante por cada dupla. Ustedes okay. Elijan. Ustedes elijan. Porque no sabemos sobre qué ritmo nos va a poner JP. Ok. ¿Será freestyle? ¿Será trova? ¿Quién va a salir, muchachos? Salgo yo por aquí. Sale letra, listo. JP, listo. Bueno. Ahora es 1-1. Ok. Mano a mano. Vamos a ver. Mano a mano. Aquí abajo un ruido para JP.
Ok, ok. El colombiano contra el venezolano, vamos. Y allá arriba, un ruido para letra. Vamos, banda, JB, suéltalo cuando quiera. No sabemos qué ritmo es, pero ustedes tienen que dejar el alma ahí, mis muchachos. Sí, papá. Me gustaría que se atrevan. ¡Estrada! ¡Vamos a la trova! Hoy te dije maracucho, pero no era xenofobia. Sabes que sos bienvenido aquí a mi tierra Colombia. Que odio tu presidente, pero con él me estimulo, porque es que hoy justo te meto un Maduro. ¡Bueno! Muy bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Metió política. JP solamente está tirando rimas que son vacías. ¿Por qué no puedes rapear o improvisar sin usar la grosería? Ay. Te falta inteligencia, no te me caigas a coba. Que un rapero principiante le está ganando un campeón de trova. ¡Bueno! También usas groserías, entonces ¿por qué llorando? Si me ganas en la trova, en freestyle te estaba culiando. No vengas aquí a llorar. Dejas las trovas tan pelles, que no soy campeón de trova, yo soy todo un rey de reyes. ¡Eso, JP! Tú eres un rey de reyes, eso sonó muy mongolo, porque el único rey que hay está allá arriba uno solo. Bueno. Mi hermano, yo te coñeto, porque rapeo mejor. ¿Cómo? Y aunque se me olvidó la rima, yo mato a este mochador. Marico, la casa. ¿Qué pasó? Creo que es más que evidente que se le olvidó la rima. ¿Cómo? Entonces se demostró, soy el rey de la tarima. Habla de Dios, está en blanco. Hoy parece un monaguillo. Entonces yo soy el cura que le da por el hundido. Bueno, y salió de vuelta. Dale. Última. Hermano, yo te hablo claro, que esa vaina que tú tiras realmente no me funciona. Lanzaste puras mentiras, que es el rey de la trova y que según me ganaste, obviamente me ganó, pero luego te despertaste. Bueno, bueno, bueno. Bien. Ahí se vienen los gritos de Garrix. Arranca. ¿Cómo se imaginan la energía tan increíble que se siente en el Coliseo? Alrededor de 14.000 personas. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Impresionante. Buen evento. Se viene la revancha que el freestyle estaba esperando. Claro que sí. Van 1-1. Ya ganó Loquillo. Ya ganó Larrix. ¿Quién ganará? Lo sabremos después de la pausa. Haga el ritual colocando las manos en el aire. Toda la banda, toda la banda. Y nosotros la ponemos. ¡La gente quiere reggae! ¿Quiere reggae? La mano al aire. ¡Que la mano! ¿Cómo? Hablan grosería, ya lo escuchó la gente. Yo flaco de cuerpo, el flaco de mente. No, 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 flaco de mente. No, toda la gente a este Med Blue llegó. ¡Este no es mi tío! ¿Cómo es my bro? Que a letra le gana Juanpa y a Larrix yo. No me gana usted, lo mató hasta DC. Ya lo puse rapeando contra la pared. Le gané rap y trova, qué interesante. Y vale doble el gol de visitante. ¡Bueno! Larrix, no te vengas en pijama. Yo no me vine en pijama.
Sin fragancia, así es como se llama. Bueno. ¿Qué les pasa desde que les gané? Yo soy el perro alfa. Esta. Aquí no manda el perro alfa, lo mato en la primera tanda. Al perro alfa le doy zaranda. Este es un perro criollo, este es una chanda. Es una changa y lo sabes. Él un 0 de 0 y yo un 10 de 10. Bien. Por favor, no nos compares. Un caniche estoy con un gran danés. Con un gran danés. Hoy se enfrentan un dave hispano contra un cordobés. Pero hermano, la Riggs no ganará porque es muy argentina y esto es Colombia. Papá. Esto es Colombia, acá adelante. Y en este país yo me siento más grande. ¿Cómo le gano? ¿Cómo lo dejo mudo? Diciéndole gonorrea o culiado pelotudo. Aguardiente. ¡Claro! Eso es lo que le pasa. El asado argentino ya está en la casa. Buena comida, buena fragancia. Lo dejo en bandeja por ser un mal paisa. Un mal paisa, hermano. Qué no bien. Es negocio. ¿Por qué no te bajas y me mandas a tu socio? Ya les gané. Se lo llevó el berraco. El comediante que le ha ganado al gordo y al flaco. Qué bueno que es loquillo. Loquillo no puede tener esa cabeza. O sea, siempre que esté Loquillo arriba del escenario va a ser un buen video para espectacular. Lo quiero ver en 5 vidas a Loquillo. ¿Ya estuvo? No me acuerdo, ¿no? No me acuerdo si estuvo en 5 vidas. Ay, no me acuerdo. Yo quiero pedir, Nacito, perdón, un aplauso de estas casi 14.000 personas. Para la improvisación, para el freestyle, para la trova. Sí, señor. Para estas culturas underground, independientes, distintas a lo comercial, sin libreto, a lo que salga en el momento. Claro. Hablando desde Argentina, representando a Venezuela, dos campeones mundiales, un cachorro talentoso, Naso y Javid. Esto es improvisación, papá. ¡Claro que sí! Muchas gracias. Bogotá, nos ayuda con una luz para la botica, para el recuerdo que... Todos con la luz. Qué lindo evento. Muchachos. Muy bien. Todos con la luz para la foto oficial, mi banda. Allá, ah, ahí. Salimos nosotros también, Les ganamos, les gana. Nuevamente ganamos nosotros. Muy bien. Gran evento, señores. Así es, la nueva onda, así es. Ah, ni idea. Me estás hablando en otro idioma, mi amor. Yo estoy out of fuera de ritmo. No sé cómo se dice en inglés. Out of rhythm. Es así cuando sacan fotos. Ah, ni idea. Yo hago así. Perfecto. Bueno, lindo evento, me gusta. Comenten sobre el evento. O sea, obviamente no fue solo eso, eso fue un fragmento. ¿No? ¿Cómo es? ¿Club de criollos? Perros criollos. No, Fiesta de los Criollos. Fiesta de los Criollos. Comenten un poco sobre el evento porque estuvo bueno. Y si hubo más freestyle y más trova, comenten de también. Personas. Que debe haber estado muy bueno. Me encantó. O sea, altos artistas los que juntaron, espectacular. Ajá. Y bueno, siempre. Me encanta verlo, Loquillo. La cabeza que tiene, o sea, es algo tan increíble. Yo creo que Loquillo fue gran parte de que de este fragmentito del evento se haga así con trova, con contra todo, freestyle, claro, sí, y de haber sido la gran conexión, bueno, de todo eso. El pionero en hacer trova primero y después meterse en freestyle, entonces. Supongo que sí, no lo sé, creo que sí, pero bueno, comenten ustedes si fue el primero en pasar de trova a freestyle a la FMS y toda esa parte, me imagino que sí. Bueno, me encantó. Sí. Y Larryx estuvo espectacular también rapeando. Letra es un capo de capos. Larryx con la trova. Me encanta la onda que tiene. Ay, sí, pobre, estaba re afónico. No, para mí no estaba afónico, para mí estaba como tratando de cantar demasiado y después se soltó un poco más. Pero bueno, comenten ustedes a ver qué opinan. Chicos, bueno, chicos, suscríbanse. Gracias por vernos. Suscríbanse. Activen la campanita si todavía no lo hicieron. Y estén muy atentos a nuestro Twitch, a nuestro YouTube Live. Y a mañana vamos a estar a vivo. Así que no se lo pierdan. Nos vemos. Nos queremos. Adiós.